Y por el otro lado tenemos a Natalia Pérez. Yesenia, ¿por qué todo tuvo que ser así? ¿Sabes qué? Cuando nosotras luchamos por primera vez en No Actors Wrestlers, nosotras dimos buen ejemplo de lo que es una buena competencia. Es más, nosotras le hemos demostrado al público que la división femenina de Puerto Rico está evolucionando y que podemos trabajar y podemos ser unidas. Pero no, no. Tú decidiste tomar el camino fácil, atacarme a mi espalda en la Copa Vikingo y después hacer trampa en Big Trouble. De verdad, yo no entiendo qué carajo a ti te pasa. ¿Qué carajo a ti te pasó, Yesenia? Tú no eras así. Pero, ¿sabes qué? Lo que pasó, pasó. Y simplemente, en espíritu de lucha 3, yo te voy a dar una lección de respeto. Ay, Nati. Te puedo decir Nati, ¿verdad? Está molesta. Claramente, nuestra lucha en Wrestlers No Actors para ti es lo que debería ser la selección femenina. Claro. Porque tú ganaste. Pero una pregunta. Si hubiera sido al revés, si yo en mi segunda lucha te hubiera ganado, ¿tú dirías lo mismo? ¿Pensarías lo mismo? ¿Seguirías siendo la misma luchadora, respetable, honrada, que no hace trampa? No me parece. Aquí, frente a las cámaras, en las entrevistas, podemos pretender que todo el mundo en Espíritu Pro Wrestling Dojo somos una familia, que nos respetamos, que nos admiramos. Pero aquí todos estamos tras el mismo objetivo, y es ganar. Así que, no, Nati, yo no soy como tú, ni como ninguna de las personas que están aquí. Ustedes no hacen lo que es necesario para alcanzar sus metas y sueños. Por otro lado, estoy yo, que soy una ganadora y que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganar. Así que evítate tus consejos. No los necesito. No necesito consejos de respeto, de honor. Porque tú podrás ser una muy buena luchadora, Nati. Pero tú tienes un problema. Te lo voy a decir. Y es que eres demasiado, demasiado pendeja. No tengo nada más que decirte, baby.